Preguntas, un buzón de reclamos, quejas y sugerencias, un por qué sucedió, quién ha sido el culpable. No pierdas la esperanza, el que ríe de último siempre ríe mejor. Hace años quería grabar un disco solamente con una guitarra. Y cuando piensas en un álbum con una sola guitarra, enseguida tienes de referencia a los cantautores latinoamericanos típicos con guitarra de cuerda de nylon, o los compositores o cantautores americanos del folk que utilizan la cuerda de acero. En este caso había escrito canciones para ambos estilos y al final me decidí por el acero. Este álbum está enmarcado en el estilo cantautor, porque cuando se dice cantautor no es igual que cuando hablas de cantante y compositor. Por lo regular, un cantante-compositor es un buen cantante o alguien con unas condiciones vocales privilegiadas que interpreta sus propias canciones o compone sus canciones. En el caso del cantautor, el cantautor busca mucho más contar historias y por lo regular no es tan respetado como cantante. Hacer este álbum en el estilo cantautor tenía sus retos, porque significaba bajar un poquito el registro vocal, adaptarnos a los temas que habíamos escrito inéditos, y queríamos que fuera así, totalmente con una guitarra, primitivo, sin hacer cortes, sin mucho estudio, y al final se incorporaron algunos instrumentos extras, pero la esencia del álbum primitivo es un hombre que escribe sus canciones simplemente acompañado de su guitarra. Besos de ascensor, la puerta se abrió, pasa la cerradura, bienvenida al Edén, infierno en un hotel, la ropa se esfuma. Habitación es un sinónimo de templo de la fornicación. Puede que te ame, pero esto es una apología al sexo, no al amor. Decidido. Ya no aguantas más, no puedo descifrar a cada respiro. Hey Hotel es la canción que da inicio al álbum. Es una canción extraña, es la canción que considero más extraña que he escrito. Primero por el hey y el hotel, y el hey viene o está enmarcada dentro de una situación de una pareja que quizás está comenzando una relación y están dentro de un vehículo, y llega ese momento en el cual la pasión es más fuerte que todo lo demás, y percibes en ella y ella percibe en ti que no aguantas más. Entonces hay que imaginar un poco como que van manejando y en una carretera se encuentra un hotel de paso, y simplemente el autor le dice a la persona que tiene al lado: hey, este momento, hey, este mismo es el hotel. O sea, yo sé que tú no aguantas más, yo tampoco, y vamos a llegar al momento. Habla un poquito de la entrega de la pareja, del primer acto sexual como pareja de los protagonistas de la historia, y de lo que va a suceder a lo largo de esa noche o de ese momento en el cual detienes el auto y entras al hotel y empiezas a subir el ascensor, entrar a la habitación. Tiene frases muy interesantes, como habitación es un sinónimo de templo de la fornicación, y es una canción bien
digamos que extraña dentro de lo que se hace en el mundo de la música actual, sobre todo en España. Entierra en el pasado lo que en pasado muere y hazle una cruz, que el cielo se la lleve. Borrón y cuenta nueva, te matan o te hieren. Te hieren si las dejas, te matan si has pecado. No cargues de equipaje cenizas del pasado. Están ahí, nadie ha borrado la huella de cenizas del pasado que me dejaste, que siguen con los años, que aunque las recuerdo ya no me hacen daño. Cenizas del pasado, creo que fue la canción que conceptualizó un poco el sonido que quería en el álbum. Y es una canción muy simple. Cenizas del pasado es lo que arrastramos todos en nuestra vida y que por alguna u otra razón intentamos borrar de ella, quemar en nuestras vidas. Cenizas del pasado, en este caso, es una historia, digamos, de amor, o una historia donde el protagonista le dice a esa persona que quizás le hizo daño, te voy a recordar, pero insignificante, tú no vales la pena siquiera para odiarte. Y le recuerda que de lo que hubo entre ellos simplemente quedaron cenizas. Y quizás que las cenizas le hicieron daño, están ahí, él las conserva, pero ya en la actualidad no tienen ningún significado para él más que el recuerdo. O sea, no le hacen daño. Cenizas del pasado es una canción... me gusta mucho del álbum y que quedó, como decimos en el mundo de la música, redondita, Cenizas del pasado, el track número 2 del álbum. Tiene más lógica si aplico en todo esa teoría. El corazón tiene pocos momentos de felicidad. La felicidad es un rompecabezas que una vez armado pierde la magia y no tiene sentido volver a empezar. El corazón es un rompecabezas y cuando lo desarmas, por más que intentes no consigues nunca por dónde empezar. Das vuelta a cada pieza y al final descubres que te has equivocado y ese no era su lugar. Rompecabezas es una historia de amor, es una canción más enmarcada dentro del concepto balada, aunque siempre con el sonido folk, del folk rock. Y es una canción que salió de un momento quizás nostálgico o de depresión o un momento triste, y habla de cuando no sabes por dónde comenzar para tratar de unir todas las piezas de un rompecabezas que como rompecabezas al fin se desarmó. Entonces, una canción que dice: estoy tratando de empezar y no sé por dónde, tengo en pedazos hace meses este corazón. Es una canción para enamorados, para dedicar, para un poquito cuando tienes ese sentimiento que te ayude a entender un poco lo que está sucediendo contigo. Rompecabezas es una canción, creo que es la canción más corta del álbum, muy simple, pero con mucho significado. No es fácil cuando el corazón se hace pedazos o la relación se hace pedazos volver a colocar todas las piezas donde estaban, y de eso se trata Rompecabezas. Todos nos tocan nacer y morir, llorar y reír, perder y ganar, dar y recibir, correr y parar, bajar y subir, volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar.
A todos nos toca nacer y morir, llorar y reír, perder y ganar, dar y recibir, correr y parar, bajar y subir, volver a empezar. Volver a empezar es un milagro de canción. Volver a empezar es una canción que escribí pensando en una canción relleno del álbum, y que cuando se llevó al estudio, cuando se grabó, la respuesta que dio cuando escuché la canción de una vez que estaba terminada, no podía creerlo. Una canción muy simple, pero que dice mucho. Una canción que después que la grabé, me ocurrieron una cantidad de situaciones donde entendí que podía ayudar a una persona que estuviera optimista, o ser una canción para optimizar alguna sensación o algún acto de la vida misma. Ayudaba a entender una situación difícil, a entender una situación pasajera, a enfrentar la vida. Es una canción hecha de frases comunes. ¿Quién se ha robado mi queso? Bendita sea mi suerte. Está construida, o se escribió tratando de construirse sobre frases que ya están prehechas y que todos los humanos en el mundo hispano tendemos a decir. Bendita sea mi suerte, así así llueve que no escampe, apuéstale a ganador. Y habla de la vida misma, porque la vida está hecha de preguntas, de respuestas, o de preguntas que a veces nadie responde. Por eso la canción comienza diciendo un montón de preguntas, un buzón de reclamos, porque todos tenemos algo que reclamar a la vida. Y entonces a veces miramos a algún sitio, al cielo, y preguntamos por qué sucede esto, por qué me pasó esto a mí, o por qué tuvo que ser así el destino. Entonces es una canción que cuando llegó al coro, o cuando llega al coro, da un giro inesperado y tiene un armazón, digámoslo así, en el coro, que siempre hace reflexionar de una manera muy simple a todos los que la escuchan. A todos nos toca nacer y morir, llorar y reír, perder y ganar, dar y recibir, correr y parar, bajar y subir, volver a empezar. Creo que es una canción de esas que voy a tener que cantar siempre, y que se presta para cualquier situación del oyente. Si estás triste, te va a ayudar a salir del vacío en el cual estés, y si estás victorioso o muy optimista, también te va a dar la fuerza necesaria. Creo que es la canción más simple del álbum y a la vez la más completa en cuanto a mensaje. Volver a empezar, como digo, es un milagro, y fue y es el primer promocional del disco Primitivo. Lanzados al abismo, con una soga al cuello, la muerte se divierte jugando cara o sello, adornado por cruces, desierto y carretera, aún se juega en la vida. Cruzando la frontera. Lanzados al abismo, con una soga al cuello, la muerte se divierte jugando cara o sello. Adornado por cruces, desierto y carretera, aún se juega la vida cruzando la frontera. Cruzando la frontera es una canción también extraña dentro de lo que he escrito. Es una canción que habla de la tragedia de todos los mexicanos y también latinoamericanos que emigran a México para intentar cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Pero básicamente la hice pensando en el pueblo mexicano y en esa búsqueda de la quimera, del sueño, a costa de saber que puedes perder la vida y pasar por una cantidad de situaciones tan difíciles. Cuando
hacemos un poquito de historia, de cuántos se han quedado en el camino y lo que dice esta canción. Esta canción habla muy simple, está hecha de palabras muy simples al comienzo: sed, sudor, polvo, calor, sangre, dolor, solo palabras. No hay, digamos, que versos armados al comienzo de la canción, solamente cuando llegue el coro. Habla un poquito de lo que viven. Cuando piensas en la frontera, en ese clima árido y en el sudor que puedes sentir, en la sed que puedes sentir, en el engaño que puedes, del cual puedes ser víctima. Es una canción para reflexionar y que quería hacer, que no puedo decir de dónde surgió la idea de escribir la canción, pero pienso que haber hecho un disco que tuviera ese concepto folk, americano, de desierto, de los elementos que se usan mucho en la cultura folk, en esa cultura de la frontera, me llevó precisamente a pensar en eso. Tengo amigos que incluso han emigrado a los Estados Unidos atravesando la frontera de México, y basta pensar por un momento en una familia sin recursos, con unos niños tratando de atravesar un algo que se puede volver un viaje a lo más triste, un viaje que quizás no tenga final, y sobre todo qué puede sentir esa persona que está atravesando la frontera cuando a lo largo del camino se encuentra unas carabelas, unos desechos o restos humanos, y símbolo de tanta gente que ha perdido la vida ahí. Cruzando la frontera es una canción que quise hacer para esos que se atreven a dar el paso en busca de un, quizás, de un futuro mejor para ellos y para su familia. Olvídate de mí, que yo estoy tratando poco a poco de olvidar. Te juro que venceré esta vez, hoy tengo el corazón en su lugar. Olvídate de mí, que este amor ya no vale la pena continuar. Si me vas algún día por ahí, salúdame como a un amigo más. Olvídate de mí, que yo estoy tratando poco a poco de olvidar. Te juro que en serio esta vez, hoy tengo el corazón en su lugar. Olvídate de mí, olvídate de mí. Es una canción que había escrito anteriormente y que había grabado y que quería, pero nunca la edité como tal, y quería hacerla dentro de este estilo, enmarcarla un poquito dentro de este estilo. Y es una canción muy, muy básica en cuanto a letra. Lo mejor que puedes hacer es olvidarme, yo contigo haré lo mismo, corazón. El amor que yo sentía lo mataste, y el amor que había en ti se marchitó. Es una canción, digamos, para intentar decirle a esa persona que ya, que todo terminó, decir, mira, no me busques, no nos vamos a hacer daño, yo tú por tu lado, yo por el mío, y olvídate de mí. Es como una solución, digamos que pacífica, de al final de una historia de amor, es buscando un poquito hacer la paz. Por lo regular en el amor, cuando el amor termina entre una pareja, siempre queda, o la persona se siente con derecho sobre la otra persona, y a veces cometemos el error de hacer daño a esa persona de alguna u otra forma. Entonces esto es como un pacto, la canción es como un pacto, tratando de decirle a esa persona, no, olvídate de mí, es mejor que sigamos cada quien por su lado. Y es una canción muy, muy comercial, muy, muy agradable, y sobre todo una canción que en vivo tiene bastante fuerza, a todo el mundo como que le llega el mensaje del tema. Olvídate. Me tienes comiendo en tus manos, estoy como esclavo a tus pies. Tus curvas guían mi destino, me excitas una y otra vez. Estás hospedada en mi mente, abusas de mi corazón. Lo cierto es que aún no lo sabes,
pero te has vuelto mi adicción. No quiero salir de este trance, estoy en estado de shock. ¿Cómo decirte lo que siento? Y no me lo tomes a mal. Que no parezca un depravado. Tampoco que suene vulgar. Esta es la canción más descarada del álbum. Es una canción que se llama Estado de Shock y que es una especie de blues, a pesar de que es de las que menos instrumentos tiene, solamente la guitarra y quizás un órgano Hammond a mitad de la grabación. Es una canción con una letra bien interesante, una canción con una letra bien descarada de un hombre hacia una mujer, donde le dice, ¿cómo decirte lo que siento y que no me lo tomes a mal? Que no parezca un depravado, tampoco que suene vulgar, porque le quiere decir que le gusta, que le excita, que es demasiado sexy para él, y no quiere llegar y decirle, estás demasiado espectacular, y que la chica no se lo tome a mal, que sienta que él es un caballero, a pesar de que le quiere decir, oye, estás súper, súper bien, ¿no? En la canción, el coro dice, me tienes comiendo en tus manos, estoy como esclavo a tus pies, tus curvas guían mi destino, me excitas una y otra vez. Y es muy, muy cómica, pienso que en vivo es una canción para disfrutar. Incluso al final, él le dice, ¿cómo decirte lo que siento? Y no me lo tomes a mal, la solución a este problema que él está teniendo con ella, sensaciones, más o menos dice, la solución a este problema, perdóname, pero es sexual. Es una canción sumamente divertida y que tiene muchísimo feeling. Estado de shock, que es el estado en el cual esta chica tiene al protagonista de la historia. ¿Por qué te llevas un pan a la boca? ¿Por qué aún puedes reír y llorar? ¿Por qué la guerra aún no termina? Diabélica in David Goliat, porque respiras, caminas y aprendes, porque te caes, te levantas y vuelves a andar, porque fracasas y hay experiencias que vuelves historia si quieres contar. Da gracias a Dios, da gracias a Dios. Hacer una canción que hable de Dios y que sea pop, que sea una canción sin contenido o sin la intención de que sea religiosa. Y hacía tiempo quería hacer algo como esta canción, Gracias a Dios. Hay compositores que han logrado hacer canciones comerciales que hablen de Dios, pero no de la forma en que hablan las canciones religiosas. Una canción que busca que agradezcas. Si tienes un pan, agradece por el pan. Si te está yendo mal, bueno, dale gracias a Dios porque vendrá algo bueno después. Agradece por las cosas de la vida. Y habla un poquito de lo que pasamos todos los seres humanos. La tristeza, la alegría, el despecho, el llanto, la pérdida de un ser querido. El ciclo de la vida cuando te vas y crees en que vuelves. Es una canción muy simple y que a la larga resultó como quería, una canción que hablara de dar gracias, de involucrar a Dios, digamos, en una canción,
de manera que no sonara como una canción religiosa. Gracias a Dios salió como realmente queríamos y es una canción bien, digamos que motivadora o que produce un relax bien interesante cuando se escucha. No taparé jamás el sol con un dedo, como lo hice en el último eclipse. Solo te pido una cosa, entrégame el corazón. Y aunque el mundo se termine este milenio y los signos y planetas se atraviesen en el medio, serás para mí, entrégame el corazón. Devolveré a cada boca su beso, a cada rosa su espina, a cada almohada su sueño. Entregaré a cada vino una copa, a cada plaga un insecto, a cada vientre un lecho. Y venderé lo que he comprado a su precio, devolveré lo que jamás he robado. Solo te pido una cosa, entrégame el corazón. Y aunque el mundo se termine este milenio y los signos y planetas se atraviesen en el medio, serás para mí, entrégame el corazón. Entrégame el corazón es la canción más, más vieja de todas de este disco. Hay dos canciones que había escrito previamente y una es Entrégame el corazón, una canción que tiene muchos años y que grabé en una maqueta, pero nunca la hice o la grabé profesionalmente. Y es una canción bien irreverente, bien extraña también, donde el protagonista dice que va a devolver todas las cosas que te pasan a diario. O sea, de repente estás manejando y te le dan un golpe al carro y él dice, devolveré a cada golpe o a cada carro su golpe. Es una explicación un poquito de todo lo que va a devolver, el humo, los cigarros, todo aquello que te molesta, pero al final él tiene un objetivo que es que ella lo termine amando. Entonces tiene una afirmación bien interesante que es, y aunque el mundo se termine este milenio y los signos y planetas se atraviesen en el medio, a mí no me importa, yo voy a hacer todo lo necesario para que tú seas mía y para que tú me entregues el corazón. Eso es simplemente de lo que habla esta canción, muy muy irreverente y más rockerita, digámoslo así, una de las más movidas del álbum. Primitivo, amarte con mis cinco sentidos, salvaje, irracional, impulsivo, prometo que daño no te haré. Cuerpo a cuerpo, hablamos el idioma perfecto, fusionas bien amor con el sexo, no son incompatibles, ya ves. Primitivo, amarte con mis cinco sentidos, salvaje, irracional, impulsivo, prometo que daño no te haré. Cuerpo a cuerpo, hablamos el idioma perfecto, fusionas bien amor con el sexo, no son incompatibles, ya ves. Respira, que nuestra noche aún no termina, aún estamos en carne viva, me siento primitivo otra vez. Quizás cuando escuchan el disco pueden pensar que la canción Primitivo, que es la que cierra el álbum, es la que da el nombre al disco. No, y no fue así. Primitivo, el disco, desde un momento sabía que se iba a llamar Primitivo porque era un disco que quería grabar de una manera muy primitiva. O sea, y lo hice así. O sea, las canciones se grabaron de principio a fin sobre la base de la guitarra. Se incorporaron algunos sonidos. Es un disco muy indie, muy underground, donde traté de que no hubieran cortes y que cualquier detalle que hubiera en el álbum o en la interpretación de la canción se quedara ahí
para que cuando se presentara en vivo sonara exactamente igual que como en el disco. Pero necesitaba hacer una canción que fuera primitivo, y primitivo al final terminó siendo una canción, una historia de amor donde una pareja se relaciona de la manera más primitiva, lejos de la comunicación, lejos de los teléfonos, lejos del ruido de la ciudad, en un lugar muy primitivo, rodeado de velas, con luz natural, y se convirtió en una, pienso, en una gran canción, en una gran canción, una bonita canción de amor, y sobre todo con mucho sentimiento cuando dice: primitivo, amarte con mis cinco sentidos, salvaje, racional, impulsivo, prometo que daño no te haré. Cuerpo a cuerpo logramos o fusionamos el amor de una forma perfecta. Primitivo es un buen tema para cerrar el disco, a pesar que muchos pueden creer que el disco se llama Primitivo por la canción, pero no, no es así, es por la forma en que se llevó a cabo o se pensaba llevar a cabo la grabación de este álbum. Primitivo es un disco que hace honor a su nombre, un disco que fue grabado de una forma muy artesanal, muy en el estudio, donde me encerré prácticamente con la guitarra y di rienda suelta a lo que quería. Y lo que quería era un álbum que no tuviera muchos instrumentos, que solamente la guitarra fuera la base principal de ese trabajo. Y mucha gente no cree, se grabó en 9 días, se grabó este álbum. No se movió nada del estudio hasta que se terminó, de una forma muy artesanal, como dije, y buscando esa sensación de que quien lo escuche en algún lugar sienta que el artista está cantando ahí cerca de él, y que sobre todo en vivo tenga el mismo resultado cuando se presenten las canciones en vivo. Es un álbum que hice, y lo confieso, para mí, para satisfacer un gusto personal, y si alguien se siente identificado con las canciones y con el trabajo, bienvenido sea, será mucho más satisfactorio. Estoy muy contento con Primitivo, con el sonido que se logró en Primitivo, con la forma en que decidimos vamos a grabar y punto, vamos a hacer el álbum sin agregar muchos elementos. Ojalá las canciones y todo lo que hay en este disco llegue a quienes lo escuchan, y definitivamente sí me atrevería a hacer un álbum otra vez como este. Creo que es muy personal. Lo más importante de este disco es las letras, y por eso el que no estén tan adornadas de instrumentos hace que Primitivo logre su objetivo, que es que sientas que las historias son reales y están hechas de corazón. Ojalá disfruten este álbum y nos podamos conectar muchísimo a través de los mensajes que hay ahí y de las historias personales y no tan personales que se cuentan en él. Preguntas, un buzón de reclamos, quejas y sugerencias, un por qué sucedió, quién ha sido el culpable. No pierdas la esperanza, el que ríe de último siempre ríe mejor.